sofoca esta. De la temporada 2024, un encuentro entre Pumas y Centinelas, y en los capitanes está número 15, Sócrates Morales, número 40, Bruno Menéndez, número 58, Mateo Caleb Jiménez, número 24, Matías Rodríguez, y por último, número 5, Irving Isaac García. De kickoff por parte de Centinelas, ya se preparan, dice el pateador, listos derecha, listos izquierda, y arrancamos este gran encuentro. Una patada corta al centro, ya la toma el jugador de Pumas, ya la está regresando por el lado derecho, por grandes bloqueos, está escapando y va a ser touchdown en esta primera jugada del encuentro. Ya suma 6 puntos al marcador. Número 2, Jared Islas Valdés, con el marcador 6-0 a favor del equipo de Pumas. Después de ese excelente regreso de patada, ya viene el intento de punto extra por valor de 2 puntos. Sale la patada y va a ser, veamos qué marcan los árbitros, no va a ser buena, por lo que el marcador se queda 6-0 y ya comienza ganando el equipo de Pumas. Después de la anotación, ahora ya viene el equipo especial de kickoff por parte del equipo de Pumas. Mitchell se prepara para dar la patada. Esperando los verdes, que le den los árbitros. Y sale una gran patada hacia el lado derecho y va a salir del campo, por lo que volarán los pañuelos. Veamos si se repite la patada o desde ahí comienza la ofensiva de Centinelas. El coach de Centinelas decide que se comenzará la ofensiva de número 40. Sí, ya viene la primera oportunidad y es por avanzar para el equipo de Centinelas sobre la yarda número 40. Prevac se prepara para sacar la jugada. Hay movimientos del lado derecho al izquierdo. Sale la jugada, hay problemas ahí en la entrega con el centro y veamos quién tiene la bola. Ya hay silbatazos, pero ya dan por concluida la jugada y vendrá segunda oportunidad.
parecer se repite el down y es primero y 10, ya el movimiento del lado derecho al lado izquierdo. Coreback intenta hacer la entrega, pero hay una excelente intervención de la defensiva. Pues esa rápida reacción de la defensiva, se juega la segunda oportunidad y casi 20 yardas por avanzar. Excelente reacción y llega rápidamente al tacleo. Con esto ya viene tercera oportunidad, mismas casi 20 yardas por avanzar. Ya sale la patada, una patada hacia el lado derecho. Ya la toma el fielder. Comienza a regresar la patada. Se quita unas tacleadas. Ya cuenta el espacio, se está escapando. Y va a ser touchdown. Excelente regreso de patada. Desde el número 26. Santiago Iván, la bastida. Ya se pone 12-0 a favor del equipo de Pumas. Después de esa excelente anotación por parte de Santiago, ya viene el intento de punto extra. Cayetano Figueroa hace la patada y va a ser mala, ¿no? Desde este punto de vista parecía que era buena, pero al parecer no, y el marcador se queda 12-0 a favor del equipo de Pumas. Después de esa gran anotación ya se prepara el equipo especial de kickoff por parte de Pumas y Mitchell nuevamente a punto de dar la patada. Ya prepara su equipo especial, listos derecha, listos izquierda y sale la patada, una patada corta hacia el lado derecho. Ya la toca el jugador de Centinelas y veamos quién la alcanza a recuperar. La toma el equipo de Centinelas y ya entrará a su ofensiva. ¡Echa la defensa! ¡Echa la defensa! Ya se juega primera oportunidad sobre la yarda número 30 para el equipo de Centinelas. Recordemos que estas dos anotaciones han sido por regresos de patadas en un gran trabajo de los equipos especiales de Pumas. No hemos logrado ver a la ofensiva adentro. A la ofensiva de Centinelas. Sale la jugada, va a haber ahí confusión en la entrega, la hace personal el coreback, pero de inmediato ahí en la tacleada. Sócrates Morales en la tacleada, un fuerte contacto que le da al ofensivo. Mismas 10 yardas por avanzar para esta ofensiva de Centinelas, que no ha logrado tener avance en lo que llevamos del encuentro. Ya sale la jugada y con ese disparo va a ser un sack por parte de Jared Islas, número 2. Después de esa gran jugada de Jared, tercera oportunidad, 13 por avanzar.
rápido la defensiva. Y nuevamente Jared en el tacleo. La defensiva logra detener y ya sale la patada en esta cuarta oportunidad. Ya la recibe el fielder. Busca el espacio por el lado izquierdo. Comienza a mover las piernas y se va a escapar nuevamente. Va a conseguir la anotación. Nuevamente en un regreso de patada. Santiago Iván, la bastida, consigue la anotación y ya suma 6 puntos más al marcador, 18-0, favor el equipo de Pumas. Después de la anotación ya viene el equipo de Pumas por el intento de punto extra por un valor de 2 puntos. Veamos si esta vez sí logran concretar la conversión. Cayetano Figueroa se prepara para dar la patada y veamos qué dice. Y no, nuevamente no es buena y el marcador se queda 18-0 a favor del equipo de Pumas. Tres regresos de patada, 3 anotaciones para el equipo de Pumas, siendo dominantes en este encuentro. Hay un tiempo fuera pedido por el equipo de Centinelas. Ya se preparaba Michel y compañía para dar la patada. Pero esperemos. Así cerrando el juego y ya se prepara Michel y compañía para dar esta gran patada. Listo derecha, listo izquierda y ahora es una patada largo. Del lado izquierdo ya la recibe el fielder. ¡Oh! Y un fuerte contacto. ¡Hay balón suelto! Veamos por quién es recuperado. Y la recupera el equipo de Pumas. Y ahora sí, veremos por primera vez a la ofensiva. Pues de ese fuerte contacto de Emiliano Blanco, el equipo de Pumas recupera la bola y ya viene la ofensiva en una primera oportunidad. Ya busca el pase. Está solo. Caminando. Ya ponen 6 puntos más en el marcador. En la recepción. Número 15, Sócrates Morales. Y el marcador se pone 24-0, favor Pumas. Ahora ya viene el intento de punto extra. Esta vez la va a ejecutar Michel. No, va a ser nuevamente fallido y el marcador se queda 24-0, favor Pumas. Ahora sí viene el kickoff por parte del equipo de Pumas. Michel dice listos derecha, listos izquierda y sale la patada, una patada bastante larga. Hay problemas ahí al recibirla. Ya la toma el jugador de Centinelas y un fuerte contacto. Y en la tacleada, Joaquín Emilio Castillo. Ya viene la primera oportunidad para el equipo de Centinelas sobre la yarda número 25. Ya se coloca la ofensiva. Por el lado izquierdo con el corredor, pero rápidamente aquí hay un balón suelto, pero no, ya habían dado por concluida la jugada y será segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 14 yardas por avanzar para la ofensiva de Centinela. Ya hay movimientos en la línea. De Centinelas. Ahora sí, ya se coloca.
se juega la tercera oportunidad. Si ya no es por avanzar. Ya está en la jugada y va a ser detenido de inmediato. Una excelente reacción por parte de la defensiva. Y ahí veíamos a Jared en el tacleo. Con esto viene la cuarta oportunidad. Mismas 15 por avanzar. Toma Jared, comienza a escaparse, ya encuentra la banda y es detenido a punto de escaparse a la anotación y va a ser primero y gol para el equipo de Pumas. Viene primera oportunidad para el equipo de Pumas, primero y gol y 9 yardas para conseguir la anotación. Es un pase por el lado izquierdo y se le cae. Va a ser pase incompleto y vendrá la segunda oportunidad. Ya viene segunda oportunidad, mismo 9 para avanzar, misma jugada por el lado izquierdo y va a ser nuevamente pase incompleto. Y ya viene la tercera oportunidad. Romina Valdés intentando la recepción en esos 2 intentos anteriores. Va nuevamente un pase a Romina. Va a ser pase incompleto y ya viene la cuarta oportunidad. Ahí al parecer hubo una decisión por parte de los coaches de Pumas que se salta la cuarta oportunidad y entra primera oportunidad en automático para el equipo de Centinelas sobre la yarda número 30. Parecer ya había hecho down el jugador. Veamos cuál es la decisión de los árbitros. Al parecer hubo un castigo, por lo que repito, primera oportunidad, pero 15 por avanzar. Ya se va la segunda oportunidad y unas 17 yardas por avanzar para la ofensiva de Centinelas. El barrio 18. Ya sale la jugada y va a ser una entrega por el centro, pero nuevamente lo cierra la defensiva y en el tacleo estaba ahí al parecer Jared nuevamente. Oportunidad, mismas 17 por avanzar. Coreback viendo las señales del coach. Ya sale la jugada, va a ser una resbalada por el lado derecho y rápidamente ahí Jared, una excelente intervención, llega la tacleada para pérdida de yardas. Ya se fue a la cuarta oportunidad y va a salir la patada. Toma el jugador de Centinelas y ahí iniciará nuevamente la ofensiva de Pumas. Ya es la primera oportunidad, 10 por avanzar para la ofensiva de Pumas. Ahí hay problemas en el centro, ya la toma el coreback.
Empieza a mover las piernas por el lado izquierdo, ya encuentra la banda, encuentra los espacios y se va a escapar hasta la zona de anotación en este excelente acarreo. En el acarreo estaba Miguel Patricio Aguilar, que ya pone 6 puntos más al marcador y nos ponemos 34-0 a favor del equipo de Pumas. De punto extra y esta vez irá por un punto, es el pase hacia el lado izquierdo y va a ser un pase incompleto, por lo que el marcador se queda 34-0 a favor Pumas. Y con esto ya viene el kickoff por parte del equipo de Pumas. Mitchell dice listo, derecha, listo, izquierda, sale la patada, una patada bastante larga, ya la toma el fielder. Comienza a hacer el regreso, pero ya es detenido sobre la yarda número 35. Era tacleada en el kickoff, estaba el Santiago González, número 22. Y con esto ya es primera oportunidad, 10 por avanzar para la ofensiva de Centinelas. Damos por concluida la primera mitad de este encuentro. Marcador 34-0. Favor el equipo de Pumas. Y arrancamos la segunda mitad del encuentro. Un arranque bastante rápido. La patada se le pasa al fielder. Ya la toma. Y oh, un fuerte contacto. Y es detenido sobre la yarda número 5. Y en el tacleo, Emiliano Blanco. Ahí viene la primera oportunidad sobre la yarda número 5 para la ofensiva de Centinela. Sale la jugada. La va a hacer personal. Coreback, pero es detenido inmediatamente por la defensiva de Pumas. Y ya viene segunda oportunidad. Y a 2 yardas del safety. Ya se posiciona la ofensiva de Centinelas para sacar este snap en su primera serie ofensiva de esta segunda mitad. Sale la jugada y nuevamente llega la defensiva de Pumas. En esta ocasión Cayetano Figueroa. Y con esto ya viene la segunda, perdón, tercera oportunidad, 15 yardas por avanzar. Y únicamente a 1 yarda del safety. Veamos si esta defensiva logra hacer el safety. La hace personal, nuevamente coreback por el centro y se cierran las murallas. Se cierran las murallas de la defensiva y ya viene la cuarta oportunidad. Con esto viene la cuarta oportunidad y será el despegue por parte de Centinelas. Hay problemas ahí en el centro y va a ser un safety. Y van a sumar 2 puntos más al marcador. El equipo de Pumas. El marcador se pone 36-0. El safety, ya viene el kickoff por parte del equipo de Centinelas. Se preparan ya los dos equipos especiales. Dice listos derecha, listos izquierda. Y sale la patada, una patada que ya toma el fielder. Y va a abandonar el terreno de juego. Y desde ahí comenzará la ofensiva de Pumas. Ya viene la primera oportunidad y es por avanzar ya sobre la yarda número 40 del equipo rival, este equipo local de Sedena. Ya está en la jugada, es un pase por el lado izquierdo para Romina. Pero se le cae y va a ser pase incompleto. Y
ya viene segunda oportunidad, mismas 10 yardas por avanzar. Ya sale la jugada, nuevamente va a ser un pase Gitch por el lado izquierdo, pero se le cae. Y va a ser un pase incompleto. Maximiliano Pascoe. Y con esto viene tercera oportunidad. Y con esto es tercera oportunidad, mismas 10 por avanzar. Y va a haber una salida en falso. Veamos qué dice el árbitro central. Principal, ¿no? Únicamente se va a repetir la jugada. Se repite tercera y es una resbalada por el lado derecho. Busca romper la banda, ya lo consigue. Ya se está escapando. Y va a conseguir la anotación. Excelente trabajo. Pone 6 puntos más al marcador. Nos iremos 42-0. Con una anotación de Cayetano Figueroa. Con esto ya damos por concluido el encuentro. Dominante el equipo de Pumas durante todo el partido. Logran llevarse la victoria en la casa de Centinelas en esta segunda jornada. Categoría infantil.